¿Qué tal, amigos? Catemos Viña Pomal, crianza 2016 de Rioja. Ya que nos estamos incursionando en los vinos de crianza, que quiere decir que pasan tiempo por madera, este pasa 12 meses en roble americano. Tenemos un vino tranquilo, brillante, con colores violetas, violáceos, rojizos, con matices totalmente rosados como de cereza. Tenemos una densidad media alta, llega a formar una cortina de lágrimas, una muy buena densidad, una muy buena adherencia. En primera nariz tenemos totalmente aromas de grosellas, ciruelas, cerezas, totalmente frutos rojos. Tenemos también esos dejos de la barrica. Esta barrica bien estructurada, muy bien presente. Recordemos que tenemos 12 meses de roble americano. Tenemos aromas también de canela, vainilla, totalmente como de humo, muy elegante en la nariz, en boca. Tenemos un ataque muy frutal, muy fresco, muy fragante en la boca, una acidez media alta. Nos invita a seguir degustando. Tenemos una tanicidad bien presente en encías, dientes, lengua, de la barrica muy bien marcada. Este vino ya pasó 6 años de evolución entre crianza y botella. Entonces tenemos unos taninos muy sedosos, muy amables. El alcohol es muy fresco, integrado, en boca muy fresco, en garganta muy cálido. Tenemos toda esa sensación de frutos rojos en la boca que hacen muy buena coherencia con lo que encontramos en el olfato. Yo lo recomiendo tomar a 14, 15 grados centígrados, no más. Lo recomiendo ya para esta edad, no lo guardaría más. Ya tenemos 6 años de evolución, creo que está fantástico en este momento. Y con alimentos me gustaría con algo grasoso, como carne o tal vez un pastel de chocolate, unos taquitos de tuétano o algo así, que haría fantástico. ¡Salud, amigos!